nosotros estamos haciendo como autoridad sanitaria es difundir esta información que va en beneficio de todas las personas que tienen que hacer gastos en remedios. Hemos tenido una muy buena acogida, les hemos comentado cuáles son los mecanismos para tomar contacto a las farmacias independientes, las farmacias pequeñas con Senabast, que es a través del mail farmacias@senabast.cl, para que comiencen ya a hacer simulaciones, programaciones, para que efectivamente el día 6 de abril la gente pueda encontrar en estas farmacias pequeñas de barrio el sello que las va a distinguir, que es la ruta amarilla de Senabast, donde las personas van a través de esto identificar aquellas farmacias que tienen precios más económicos y por lo tanto que les va a permitir mantener los tratamientos que están haciendo uso. Me parece la mejor noticia que he tenido últimamente, porque nosotros siempre le tenemos que comprar a intermediarios y esto va a ser directo y todo se va a traspasar a tener una mejor cantidad de medicamentos y a precios convenientes para nuestros clientes. Como farmacia independiente nos parece excelente, ya, porque nosotros seguíamos todo este proceso de la tramitación de la ley por televisión y no entendíamos mucho. Entonces ahora ya nos queda mucho más claro que, aparte de lo que se está aplicando en televisión, existen otras medidas que nosotros desconocíamos que va a facilitar mucho el hecho de que nosotros podamos acceder a medicamentos más económicos para poder bajar el precio, digamos, del medicamento a la gente. Lo otro que también esto nos va a permitir pasar, digamos, por alto los mínimos de compra que exigían droguerías o laboratorios para trabajar directamente con ellos. Bueno, para nosotros la nueva ley de Senabast es una gran oportunidad, es un desafío y nosotros ya hemos tenido acercamiento porque tuvimos una reunión en Senabast, pudimos asistir y ya estamos realizando algunas simulaciones para poder comprar. Yo insto a mis colegas que son dueños de farmacias, que son farmacias individuales, familiares, de barrio, a que se integren a este proyecto. Para nosotros sí, quizás va a costar en la implementación en un comienzo, pero como todo tiene que partir apoyado por nosotros, por los químicos farmacéuticos. Pero es una buena, es muy buena ley. Para nosotros va a tener beneficios.